Hola a todos y a todas. Os saluda de nuevo Tony Herrera. Bueno, en este vídeo os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para poder participar con vuestro micrófono y vuestra webcam directamente en todas las conferencias que vayamos ofreciendo y a las cuales se os va a ir dando acceso. Para ello, se lanzará primero una invitación a todo el mundo, especialmente a los que están en nuestra comunidad pública, y además también se enviarán mensajes de correo electrónico para poder asistir a estas conferencias abiertas a todo el mundo. Conferencias en las cuales vosotros, como alumnos que ya habéis pagado la cuota mensual al curso de Desarrollo y Liderazgo Integral, vais a tener acceso directamente con vuestra webcam y vuestro micrófono. Lo que vamos a hacer es enviaros un mensaje a través de la comunidad privada y a la vez también un mensaje a vuestra dirección de correo electrónico que hayáis facilitado. Ese mensaje va a contener un enlace que es el que os va a dar acceso, pues precisamente a esta conferencia. En este caso, como estáis viendo ahora, yo me encuentro ya dentro de lo que es el Hangout de la conferencia Curso de Desarrollo y Liderazgo Integral, presentación, que es la presentación que vamos a hacer mañana de nuestro curso. Lo único que vais a tener que hacer son los pasos siguientes. Una vez que recibáis el mensaje, hacéis clic dentro de dicho enlace. Yo lo tengo aquí copiado en el portapapeles. El enlace es este. Lo que podéis hacer es copiarlo. Le dais a copiar. Y a continuación, lo que debéis hacer es abrir una ventana nueva de vuestro explorador. Yo ya la tengo abierta, pero como incógnito, ya que estoy logueado. Y por eso estoy transmitiendo desde este Hangout. Pegáis aquí la dirección que habéis recibido, control, pegar, y pulsáis sobre la tecla Intro. Como veis, se abre la ventana de Google para que vosotros os logueéis. Como ya os hemos dicho en vídeos anteriores y a través de la comunidad, para poder utilizar este servicio, tenéis que tener una cuenta de Google, que os creará una dirección de correo electrónico de Gmail. Si no sabéis cómo hacerlo, por favor mirad el apartado de tutoriales dentro de la comunidad en la que vais a encontrar un vídeo que os enseña cómo abrir una cuenta de Google. Para que veáis que esta prueba se está realizando en tiempo real y que la sala todavía no está habilitada, ya que hoy es miércoles y la conferencia es mañana, aquí tenéis la página web desde la que se va a poder ver en directo la conferencia y que una vez que haya finalizado, al acceder a ella, se va a poder ver el vídeo de la grabación. Como veis, aquí pone la conferencia, dará comienzo en, y aquí veis el tiempo que falta. En la parte inferior está el lugar en el que cuando se pulse en el botón de play, se va a ver la conferencia. Si pulsamos ahora, veis, pone, por favor, espere. Y es lógico porque hasta que no llegue este reloj a cero, no dará comienzo la conferencia. Las personas que accedan a esta página web van a estar viendo la conferencia, pero no pueden participar. Esto es un vídeo de YouTube, ¿no? Lo único que van a poder hacer es, dentro de YouTube, en la parte inferior, hacer sus comentarios. Pero no van a poder ni realizar ninguna pregunta a través del micrófono, ni los vamos a poder estar viendo por su cámara web. La parte inferior de esto, aunque la página todavía no está terminada, esta página la vais a recibir vosotros para que también podáis invitar a vuestros amigos y podáis difundir esta conferencia en las redes sociales para que las personas accedan, ya que las personas que accedan a esta conferencia van a tener dos bonos especiales, van a tener dos regalos. Volvamos a lo que es la explicación de lo que tenéis que hacer. Dentro de la pantalla
de Google, como os he dicho, os tenéis que loguear. Yo procedo a loguearme, mi contraseña, y una vez que se ha terminado de cargar la página, se os abre este pop-up, que simplemente lo que tenéis que hacer es pulsar en he leído y a continuación entendido. Pulsamos, ya tenemos aquí la ventana dispuesta que nos va a dar acceso a lo que es la videollamada que vamos a estar manteniendo antes de iniciar la conferencia. Pulsáis en el botón entrar, podéis pulsar si queréis aquí en usar la aplicación, no lo voy a hacer, y como veis ya estamos dentro de lo que es la sala de conferencia, media hora antes de que voy a desactivar el micrófono en mi sala para evitar que el eco. Aquí desactivo el micrófono, vuelvo a la sala que estoy ya conectado como César, desactivo el micrófono y como veis ya estamos aquí, ya habéis entrado en la sala y podéis estar hablando con nosotros y os veremos en la webcam si la tenéis activada. Si queréis desactivar la webcam, lo único que tenéis que hacer es pulsar aquí y se desactivará la webcam. Ahora, si os dais cuenta, esto es César y este soy yo, que me estáis viendo a través de la webcam. Bueno, pues esto tan sencillo es lo único que tenéis que hacer para poder entrar a hablar con nosotros media hora antes, un cuarto de hora antes de que se empiece a emitir en directo y grabándose dentro de YouTube. Os explicaremos las cosas que tenéis que hacer, las dudas, el menú y demás. Eso es todo. Simplemente no me queda más que despedirme de vosotros y espero que este tutorial os haya servido de ayuda. Sobre todo, tener en cuenta que lo que tenéis que tener es la cuenta de Google. Si no tenéis la cuenta de Google y una dirección de correo electrónico de Gmail que va asociada, no podréis participar de esta forma dentro de las conferencias, hangout, entrenamiento y demás que vayamos haciendo. Un cordial saludo y se despide de vosotros Tony Herrera. Hasta la próxima.